pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Tiempo de juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27. Si pusiésemos nuestra atención en la forma que el mundo tiene de clasificar o catalogar al ser humano, nos encontraríamos con una lista interminable. Primeramente los buenos y los malos. Los ricos, los pobres, los inteligentes y los más desfavorecidos, los crueles o los humanistas, y así seguiríamos con una lista tan larga como diferentes somos los seres humanos que habitamos la Tierra. Ahora bien, si por otra parte observásemos a esos mismos seres humanos a través de la perspectiva del tiempo transcurrido en sus vidas, podríamos observar la evolución que sobre sí mismos ha efectuado el propio paso del tiempo. Nadie o muy pocas personas con más de 50 años se mantienen en el carácter y las opiniones que tenían con 20. Afortunadamente, todos o cuando menos una gran mayoría de personas maduran con el paso del tiempo. Solo un ligerísimo apunte sobre el tiempo. Aunque no es lo más importante de nuestras vidas, sí que es algo que juega un papel primordial en ellas. Es importante el tiempo. El transcurrido, el vivido, el actual, el aprovechado, el desperdiciado, el esperado, el extra, el perdido. El tiempo es muy importante. Muchas son las maneras de ver y vivir el tiempo, como muchas son las maneras de entenderlo. Y algo inherente al tiempo es la prisa. El tiempo en su ausencia conlleva prisa por su propia condición de prófugo. Miles de años lleva el hombre intentando atrapar el tiempo, pero una y otra vez se nos escapa. Eso es algo que nos puede costar la eternidad. Que muera una sola vez y después de esto el juicio. Esta parte del versículo implica directamente que el tiempo tiene unas consecuencias y ejerce un poder sobre nuestras vidas. Y esto es algo que acontece con la misma premura, tanto al salvo como al condenado que no ha conocido a Jesucristo. Por lo que tanta urgencia debe de haber por parte de quien predica el mensaje de salvación, como debe de haberla por parte de quien lo desconoce por recibirlo. El uno por glorificar a Dios y el otro por librar su alma del infierno. Y estos son los dos tipos de personas que habitamos el mundo. Pues si observamos a la humanidad desde la perspectiva de la eternidad, toda esa lista interminable en la que catalogábamos al hombre se reduce a esto, al salvo y al perdido. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Aquí nos encontramos a Jesús advirtiendo sobre la prontitud y la premura de hacer llegar a todos su mensaje, el mensaje de salvación. Por increíble que pueda parecer, Dios desea hacernos partícipes de su obra redentora para con aquellos que aún no la conocen. Y es en eso en lo que la prisa juega un papel fundamental. Por otra parte, este versículo de Juan nos llevaría a otro, en el libro de Romanos, en el que también se nos apremia, en cierto modo, a no demorarnos en el trabajo que tenemos como anunciadores del reino de Dios. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Romanos capítulo 10, verso 14. Hay prisa, y la demora de esa prisa se traduce en almas condenadas. Pues todos estamos implicados en el juicio de Dios, principalmente como protagonistas, ante la responsabilidad de enfrentar nuestras vidas ante Él. Pero aquellos que hemos conocido el perdón por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, seguimos enfrentando la responsabilidad que conlleva el mensaje de salvación para mí mismo, pero también para con aquellos que aún no lo conocen. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.